Durante la carrera de arquitectura, como todos ya sabemos, nunca hay suficiente tiempo para todo lo que nos gustaría hacer. Es normal, las entregas, los trabajos, exámenes y clases ocupan la mayor parte de nuestro tiempo y entre las actividades más perjudicadas se encuentra, sin duda alguna, la lectura. Concretamente la de los libros relacionados directamente con nuestra profesión. Es por ello que cualquier estudiante de arquitectura debería saber cuáles son las lecturas imprescindibles, aquellos libros que son de lectura obligatoria para cualquier arquitecto que se precie. Para ello, hemos recopilado este top con los 10 libros imprescindibles que todo estudiante de arquitectura debería leer. Estamos completamente seguros de que serán útiles para ti. Número 10. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. El autor, nada menos que Le Corbusier. Este libro contiene un mensaje que Le Corbusier brinda a los estudiantes de arquitectura en respuesta a su constante solicitud de que les imparta cátedra, pero ante la negativa de aquel, argumentada por la falta de preparación pedagógica, prepara en cambio un mensaje para transmitir el conocimiento que le brinda la experiencia, parte del reconocimiento del desorden urbano y arquitectónico que impera en Europa y en particular en Francia durante la posguerra. Número 9. El libro se llama El Manantial, el autor Ayn Rand. El protagonista de la novela, Homer Rand, es un joven arquitecto individualista que decide luchar en la oscuridad en lugar de comprometer su visión artística y personal. El libro sigue su batalla para practicar lo que el público ve como la arquitectura moderna, que él cree que es superior. Es un establishment centrado en la tradición de la adoración. Número 8. Muerte y vida de las grandes ciudades. Autor Jane Jacobs. Muerte y vida de las grandes ciudades estudia en una primera parte cómo si funcionan las ciudades a escala microscópica para, a partir de ello, extraer lecciones de cara a una planificación urbanística. Por ejemplo, cita la abundancia de pequeños comercios al contacto casual en las aceras y a las ventanas en las plantas inferiores como principales garantes de la inseguridad en las calles y plazas, pequeños elementos para grandes objetivos. Aboga por favorecer los usos infantiles en el espacio urbano, adelantándose décadas a las iniciativas revolucionarias como la ciudad de los niños. Número 7. Los pilares de la tierra. Este gran libro es del autor Ken Follett. La novela describe el desarrollo de la arquitectura gótica a partir de su precursora, la arquitectura románica y las virtudes del priorato de Kingsbridge, en contraste con el telón de fondo de acontecimientos históricos que se estaban produciendo en ese momento. A pesar de que Kingsbridge es el nombre de una localidad inglesa real, el Kingsbridge al que se le hace referencia en la novela es en realidad un emplazamiento ficticio representativo del típico pueblo inglés en el que se establecían mercados en la época. Número 6. Estructuras o por qué las cosas no se caen, del autor John E. Gordon. El libro hace un desarrollo conceptual e histórico de la ley de Hooke, analizando la idea de tensión y deformación. Introduce a la noción de coeficiente y seguridad y de la moderna mecánica de la fractura. Trata de aspectos sobre la rotura, atracción, compresión, cortante, flexión y torsión, así como se analiza la forma de trabajar de algunos sistemas estructurales, como son los arcos, muros, vigas, prensas y puentes. Número 5. Arquitectura milagrosa, del autor Yatser Moix. La apertura del Museo Guggenheim, diseñado por Frank Gehry, obró milagros en Bilbao. Gracias a este prodigio de la arquitectura icónica, la ciudad voló de la grisura postindustrial a los brillos de la economía terciaria. Yatser Moix revisa estos años enfebrecidos y sus obras impresionantes, pero en ocasiones insensatas. Lo hace mediante un reportaje armado tras viajar a los escenarios de estos episodios y entrevistar a sus protagonistas, que lo confirma como una referencia en el ámbito del periodismo cultural. Número 4. El futuro de la arquitectura. El autor, nada más que Frank Lloyd Wright. Esta obra de Frank Lloyd Wright reúne una gran parte de escritos y conferencias que a lo largo de una intensa década de su prolongada existencia ofreció a la avidez de cualificados auditorios, colaboradores y alumnos. Hasta que su autor los reuniera bajo el título genérico El futuro de la arquitectura, las lecciones magistrales del gran maestro agotadas, las ediciones originales eran inencontrables. Era fundamental que volvieran a la luz aquellos textos esclarecedores para las nuevas generaciones de estudios de la arquitectura. Número 3. Pensar arquitectura. El autor, Peter Sumter. Pensar arquitectura recopila diversos escritos de Peter Sumter, cuyo valor reside en la reflexión que acompaña a la intensidad de su obra. Escritos a lo largo de 10 años, los textos constituyen un raro y valioso testimonio del pensamiento del maestro suizo. Número 2. Las ciudades invisibles, del autor Italo Calvino.
es una colección de descripciones de ciudades fantásticas que son contadas por el viajero Marco Polo al rey de los tártaros, Kublai Khan. Las descripciones son similares a pequeños poemas o cuentos con temáticas con el deseo, la muerte o los símbolos, entre otros. A lo largo de la obra se encuentran diferentes categorías de ciudades, correspondiendo a cada una de ellas una temática diferente en su descripción. Número 1, y no por eso menos importante, Los 10 libros de la arquitectura, de Marco Vitruvio. Esta es una cátedra para los arquitectos. El trazado de la arquitectura de Marco Vitruvio es el único entre los productos por la civilización grecorromana que ha llegado completo hasta nosotros. Es un examen sistemático de todos los aspectos que debe conocer quien desee construir un lugar adecuado. Materiales que hay que emplear, tipos de edificios, órdenes, ornamentos y máquinas variadas. Asimismo, otras muchas consideraciones astronómicas y matemáticas, además de anécdotas y citas de otros autores precedentes. Y bueno amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. Déjanos en los comentarios cuál de estos libros ya has leído o si crees que omitimos algún libro importante en esa recopilación de libros para arquitectos. Si te gustan este tipo de videos, dale like para hacérnoslo saber y seguir subiendo contenido de diferentes temas. No olvides darle like al video, ponernos el favoritos y suscribirte si aún no lo has hecho. Comparte este video en tus redes sociales, te dejamos la información de nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.